Invitamos con respeto al señor presidente, los integrantes del presidio sean tan amables de regresar a su lugar. Señoras y señores, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El empleo a prueba y el empleo temporal.
se creó un marco de equidad para que más mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores pudieran contar con un empleo. Y se puso especial énfasis en detonar el enorme potencial de nuestros trabajadores para incrementar la productividad. Las reformas a la ley fueron el punto de partida para desarrollar una nueva política laboral basada en tres pilares. El primero es impulsar el crecimiento económico para fomentar la creación de más empleos formales, de empleos con prestaciones. La nueva política laboral nos ha permitido alcanzar los mejores resultados en generación de empleos de nuestra historia. Para el mes de abril se habrán alcanzado, todavía no siendo la cifra formal, pero de acuerdo a los registros que el Seguro Social a este momento nos ha compartido, seguramente ya con cifras consolidadas del mes de abril, estaremos alcanzando 3.6 millones de nuevos empleos registrados ante el Seguro Social. Y estamos en ruta. Estamos en ruta para alcanzar los 4 millones de nuevos empleos al cierre de esta administración. Y permítame poner estas cifras en contexto, que de alguna forma ya lo hizo Roberto Campa como titular de la Secretaría de Trabajo. Se ha referido a las cifras de empleo de la administración del presidente Fox, que fue 1.2 millones de empleos generados, de la administración del presidente Calderón, que fueron 2.3 millones, y que sumados pues, de estas dos administraciones, suman los empleos generados en apenas 5 años, 4 meses de lo que lleva esta administración. Pero voy a ir más atrás para no solo hacer. Me voy más atrás para darle todavía un mayor contexto y evitar politizar las cifras. En la administración del presidente Salinas se generaron 1.8 millones de nuevos empleos. Durante la administración del presidente Zedillo se crearon 2.5 millones de empleos. Estos 4 cifras en 4 administraciones dejan ver la magnitud del alcance y sin duda el logro que como país hemos tenido para llegar a 3.6 millones y en ruta para tener los 4.1 millones de empleos que estimamos podremos tener al final de esta administración. Nunca antes se habían creado tantos empleos en ninguna administración. Y la diferencia está en la implementación, hay que decirlo, de las reformas estructurales. El segundo pilar de nuestra política laboral ha sido lograr que los trabajadores ganen mejor y que su salario les alcance para más. Por ejemplo, en 2012, el salario mínimo, que entonces había 3 zonas salariales, no era una sola como hoy la tenemos, en promedio eran 60 pesos. Hoy el salario mínimo parejo, porque dejaron de existir las distintas zonas salariales que tenía nuestra geografía nacional, para tener un solo salario, no solo promedio, sino un salario mínimo establecido para toda la geografía nacional, y este es del orden de 88 pesos. Es decir, en lo que va de la administración, el salario mínimo tuvo una recuperación en términos reales de 18% en su poder adquisitivo. Y esta ha sido la mayor recuperación del poder de compra del salario en más de 4 décadas. Y finalmente, el tercer pilar de la política laboral ha sido asegurar que los beneficios sociales que se derivan del trabajo formal mejoren la calidad de vida de los trabajadores. El mejor programa social que existe es un empleo con acceso a salud, con acceso al crédito y ahorro para el retiro, es decir, un empleo formal. Porque un empleo es más que un pago, es una fuente de bienestar, es una fuente de tranquilidad y de seguridad a lo largo de la vida. En esta administración, casi 1 millón de jóvenes
1 millón de jóvenes han obtenido uno de los nuevos puestos de trabajo registrados ante el Seguro Social. Y más de 3 millones de trabajadores han cumplido su sueño de comprar una casa gracias a un crédito del Infonavit. Y cada vez son más los mexicanos que después de toda una vida de trabajo cuentan con la certidumbre de tener un ahorro para el retiro. El reto hacia adelante es lograr que en aquellos lugares donde persiste la informalidad se establezcan las bases para un cambio estructural. Por ejemplo, y esto es parte de la realidad que hay que reconocer, en los estados menos industrializados como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, solo 2 de cada 10 empleos tienen prestaciones de ley. La creación de las zonas económicas especiales ha sido una de las respuestas que hemos dado para revertir esta condición. Con ellas se impulsarán nuevos polos de desarrollo industrial en donde más hoy se necesitan, generando, de acuerdo a estimaciones que se han realizado, 500.000 empleos en los siguientes 15 años en la región sur de nuestro país. Para acompañar el esfuerzo del sector productivo, el gobierno ha hecho la parte que le corresponde. Hemos mantenido las condiciones económicas óptimas para generar confianza y certidumbre a las inversiones. Gracias a ese entorno favorable, rompimos el récord de inversión extranjera directa desde que se tiene registro. Hemos dado un impulso sin precedentes al desarrollo de infraestructura para detonar nuestras actividades productivas y atraer capitales. Para integrarnos a nuevos mercados, hemos impulsado como nunca antes la promoción de México en el mundo. Y permítanme compartirles, como aquí ya lo expresara Juan Pablo y también Carlos, el gran orgullo que sentí como presidente de la República al asistir a la Feria Industrial de Hannover, la más importante del mundo, para impulsar los productos con el sello emblemático de la Águila Azteca hecho en México. Quiero ser muy claro. Que los resultados en materia de empleo no son logros ni solo del gobierno ni solo del presidente de la República. Son producto, y lo quiero dejar claramente subrayado, son producto de la confianza que los empresarios tienen en México y del talento de millones de mujeres y hombres en cada centro de trabajo. Por ello, sí quiero aprovechar este marco internacional del Día del Trabajo para reconocer a todas las empresas que han invertido en nuestro país. Quiero agradecer el voto de confianza que le han dado a México y la satisfacción que le brindan a millones de familias al crear fuentes de empleo que generan bienestar y que generan riqueza. También quiero extender una felicitación a las y los servidores públicos que integran el gran equipo de la Secretaría del Trabajo y de la Protección Social en cabeza de Roberto Ramos. La política laboral que se ha implementado se tradujo en el aumento significativo del poder adquisitivo del salario, la reducción de la informalidad y una paz laboral sin precedentes. A todas, a todos los trabajadores, empresarios y servidores públicos, expreso mi reconocimiento este 1 de mayo por sus contribuciones al desarrollo y al bienestar de México. Señoras y señores, no olvidemos que el mayor activo para generar empleos es la confianza, y es la confianza que México proyecta dentro y fuera del país. Es una confianza basada en nuestra convicción de ser una economía abierta que quiere y puede competir en el mundo.
es una confianza que no genera dudas ni temores a los inversionistas. Es una confianza que se traduce en el respeto a la propiedad privada y a los activos que son el patrimonio esencial de toda empresa. Los mexicanos tenemos que asegurarnos de mantener esta confianza que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de muchas décadas, y para mantener un ambiente que promueva la generación de empleos, mejores salarios y la protección de sus derechos, los trabajadores contarán invariablemente con el firme respaldo del gobierno de la República. Quiero nuevamente externar mi felicitación más amplia, junto con mi agradecimiento y mi reconocimiento a las y los trabajadores de México, que todos los días se la juegan por México y que todos los días, gracias a su empeño, a su dedicación, a su profesionalismo, el mundo conoce a través de nuestros productos, esos que exportamos, la historia, la calidad y la productividad de los